yo podré olvidarte. Al salir de España un día, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena, y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma, te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
hiciste de mala intención o con el fin de hacerme padecer, que no me mira rodeado de flores y nuevos me sabrán querer. Paseando por estos lugares y estas horas. No, señor. Acabo de llegar de España. Venía caminando y... ¿Caminando de España? Mira nomás, ¿pues qué cree que soy tan menso? ¿Que España no queda al otro lado del mar? Es que me vine caminando arriba del barco. Caminando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joselito. Mis padres murieron en un accidente hace más de un año. Yo me quedé solo en España. Es decir, con Félix, que era el mayordomo. Mi abuela le encargó que me trajera, pero por la guerra no habíamos podido hacerlo. ¿Y tu abuela y el tal Félix? Félix lo agarraron los bandidos cuando íbamos a Ocotlán, que es el pueblo donde vive la abuela. ¿Y a ti te dejaron ir por tu linda cara? No me dejaron ir, me escapé, que es diferente. Eran 40 y un jefe, como en Alibaba. ¿Y trataron de...? No. Hicieron cazarme como un conejo. Pero nada, yo que ya me las había tenido que ver con los 7 niños de Écija y con el mismo Luis Candelas en la Sierra Morena, pues nada, que me les escapé a pesar de la balacera que me han dedicado. Ay, no tenía nomás. ¡Qué raro, oye! Porque por aquí no hay nada. Pues ¿cómo? Pues si fue a 20 leguas. Tuve que atravesar la selva y un río en el que tuve que pelear con una víbora. ¡Ojo, qué víbora! Era un tren de mercancías. Una hora pasando víbora. Entonces oí una guitarra y un buen cantador. Y me dije, ea, José, que ahí hay alguien cantando y a donde se canta la gente es buena. Y si hay buena gente, pues puede haber comida para ti que estás hambriento. ¿Y tú eres gente buena? ¿Eh? Digo que si eres gente buena o nomás tienes hambre. Bueno, yo soy gente buena, pero... Ah, entonces has de saber cantar. Pues un poco. Uh-huh. Venga, reviéntese una. ¿Eh? Yo soy un tipo que me gusta comer con música. Siéntese ahí. Cántese una canción, ándale. Lucerito, oh, 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 oh,
quiere estar tan solo. Quiero estar un pedacito. ¡Adelante, entrele, con ganas! ¡Qué diablo, muchachos! Mi abuela tiene muchas minas de oro. Y si me llevas con ella, de seguro que te da por lo menos una para ti solo. ¿Y luego? Mira, estas son monedas del oro de sus minas. Me las mandó para un cumpleaños. Y se quedaron un cerro de ellas en las maletas que se llevaron los bandidos. Chihuahua, ¿es oro de veras, oye? Bueno, a dormir. Tú te quedas aquí, muchacho. Ya hay que dormir porque mañana tenemos que madrugar. Hasta mañana, señor don. Ni señor ni don. Yo me llamo Antonio Cueto para servir a Dios y a quien me dé la gana. Y ya vayas a acostar, muchacho tan hablador este. Minas de oro, cerros de oro, víboras de trenecito. Muchachos, eso. Muchacho tan mentiroso. Pistola. Ponta mi pistola. ¿Fuiste tú, rebelde? Ya te he dicho que no me andes despertando así. Un día de esto va a dar un patatús. ¡Joselito! ¡Joselito, despierta! ¿Eh? ¿No has visto mi pistola? ¿Cuál pistola? Chico, ¿dónde era mi pistola, hombre? ¡Joselito! ¿Qué te pasó, muchacho? ¿Estás herido? No, solo es el susto. Miren nomás, muchacho mentiroso. ¿Qué tal si te matas? Eso me saco yo por andarme metiendo de pismama. ¡Y mire mi guitarra! Muchacho hablador. ¡Ándale, empieza a recoger las cosas y apague la lumbre! Ven para acá, ¿ves? Chachito, entre el conillo se acuesta. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¿Te sabes esa canción? Sí, es igualita a una que yo me sé. Ah, pues cántela. ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir que niña hermosa, feliz, nadie quisiera.
me desprecia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecia. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Pero hombre, mira, estoy amarrado.
¿Cuántas? Y todo lo demás. Va. Pago por ver. ¿Les gusta este fulano? A mí sí. Pero a mi pócar no. Andas de suerte, compadre. ¿Y estas qué? ¿No juegan? ¿Qué pasó, Luciano? Este mocoso traía las cartas y ahora quiere hacernos creer que... ¡Tramoso! Recogen nuestros centavos y que estos sinvergüenzas se encarguen de pagar los desperfectos. ¿Qué dijiste? ¿Zurra y todo? Pero me quedé con las ganancias, ¿no? Toma, guárdate este para el linimento. Gracias, socio. ¿Gracias de qué? Te digo, allá atrás me quitaste un buen golpe. Y eres machito, ¿eh? Ni siquiera chillaste. Ahora que me dolió más a mí que a ti que te hayan pegado. No, eso no puede ser. Si yo sentí como que escupía una docena de muelas. No sé si me entiendes lo que te voy a decir. Pero sentí muy feo que te haya pegado ese condenado. Pensar que no tienes un padre que te defienda. Una madre que te cure. No sé, hombre, te vi tan chiquillo y tan indefenso que... que por un momento sentí y te vi como si fuera mi hijo. Y me dio mucho coraje eso. ¿De que fuera tu hijo? ¡No! Me dio mucho coraje que te hayan pegado y sentí como si fuera tu padre. Es que... ¡Camina, escuincle! ¿Qué quiere decir escuincle? ¿Escuincle? Escuincle, chilpayate, lo mismo. Pues a mí me suena como insulto. Ya aprenderás a hablar algún día como Dios manda. Un muchacho este tan iletrado. ¡Ándale, caminen! ¡Vamos! ¿Ya te voy a sumar esto? Listo, patrón. A ver, adelante, ¿cómo te quedó tu manicur? Bien. ¿Cuánto le debo, maestro? Son 4 pesos, patrón. No, pero que queden 2. Al fin que ni trabajo me costó. No, si no lo voy a regatear. ¿Cuánto vale ese caballo? Pues acabo de pagar 100 pesos por él. $104. Muchas gracias, patrón. ¡Vámonos, escuincle! ¿Qué quiere aquí? Ándale, ya está grandecito, móntese a su caballo. ¿Mi caballo? Claro, que no me oye, ya no trancazo lo dejó sordo. Ándale, móntese. ¡Ándale, vámonos! ¡Hasta luego, maestro! ¡Adiós, patrón! ¿Cómo te sientes, Joselito? Muy bien, socio. Muchas gracias. Bueno, vámonos, píquele a su caballo. ¡Vámonos! ¡Fíjate!
estáis? Es que no me imaginaba que montaras también a caballo. Pues sí que estáis despistados. Cualquiera sabe que los caballos se inventaron en España. Antes eran todos borricos. Pero con el sol de Andalucía y el agua del Guadalquivir, fueron creciendo y espabilándose, hasta volverse caballos. Lo mismo que las personas, que antes de dar con España, eran monos. ¡Párele, ay, párele, muchacho mentiroso! No te creas rebelde que tu abuelo no era ningún burro. Mira. Y ya no sigue insultando a mi caballo. Pues vaya, ni que fuera vuestra novia. Más que eso. Los caballos son más nobles, más inteligentes y más buenos. Y por si fuera poco, no hablan. Además, aquí en Jalisco hay una historia muy bonita de un caballo blanco. Precisamente, pues era el abuelo de tu caballo. Te la voy a contar para ver qué te parece. ¡Ahí te va! Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayos tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los Mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Este es el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Parece que Ocotlán estaba muy retirado. Pero ya llegamos. Oye, socio. ¿Ah? Yo me quedo contigo, ¿no? Ah, oh, tu abuelita te está esperando. Vas a tener ahí un hogar y va a estar muy contento. Pero tú no lo tuviste. Yo también quiero ser libre y andar por todas partes. Jugar a las cartas, tirar al blanco, tener una pistola y ser un hombre de verdad como tú. Ah, eso no es ser hombre. Yo tengo mis vicios, no soy un angelito. Un día con otro voy a amanecer por ahí con un balazo entre ceja y ceja. Otros pelados más dragados los han echado. Valentín de la Sierra, Tomás Reséndiz, Benjamín Argumedo, no, me. ¿Entonces no quieres que me quede contigo? Pues, no. Va a estar mejor con tu abuelita. Vámonos.
mucha prisa de quedarte, ¿no? La idea fue vuestra. Además, cualquiera que tenga abuela de seguro que le dan ganas de conocerla. Ande, pues, para que le pongan su traje de marinerito y su cuellote almidonado. Y no chilles, ni que se te hubiera muerto tu caballo. Eso es un burro, socio, como el abuelo de Blanco. Quedaros con vuestro caballo, que ya no montaré ninguno. Y espérese ahí, ese es su caballo. Es suyo. Es como un pecado mortal deshacerse de un caballo. ¿Qué cree que los caballos no se encariñan? ¿Que no tienen corazón? Ellos se sienten como hijos de sus amos y así hay que tratarlos, como a hijos. Ya voy. ¿Tú crees, socio, que los caballos son mejores que las personas? Ya le he dicho que no quiero ser su niñera, escuincle rajón. ¿Pero dónde las metías, Joselito? ¿Qué quiere decir escuincle y rajón? ¿Escuincle y rajón? Pues mira, escuincle quiere decir un niño. Y rajón, pues, una cosa así como no portarse como un hombre. Vamos, acobardarse. Pues has de saber que yo no soy ningún escuincle ni rajón. Hombre, eso me parece muy requete bien, Joselito. Pero venga, ve a tener caballo que tu abuela está con la suegra al cuello, hombre. ¿Se está ahorcando la abuela? ¿Qué te parece, rebelde? Este escuincle que porque se va a quedar aquí con su abuela me voy a poner a chillar. Está loco, hombre. $25 de multa y $50 por daños y prejuicios. Total, nada, nada, ¿eh? Miseria.
una miseria, pues paga 200 más, porque ahora es cuando va a empezar esto. A ver, señora, quítese de ahí. Señora, vamos, señora, por favor, señora. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los planes que he formulado para ti. Tú serás abogado o médico. Eso sí que no, abuela. ¿Cómo que no? Los abogados tienen que hacer que uno pierda para que otro gane. Los médicos, si son buenos, alivian en un tris y entonces no ganan dinero. Y para hacer eso no tenía que haber venido a América. Bueno, entonces... ¿Quién sabe? Por lo pronto seré minero para sacar el oro de sus minas. ¿Cuáles minas? Pero... ¿tampoco tenéis minas? Bueno, tu abuelo tuvo una que nos dejó lo poco que nos queda. Pero al poco tiempo se quedó más ciega que la justicia. Vaya pifia, ¿eh, abuela? Tú tendrás que trabajar y estudiar para hacerte un hombre de provecho. Oiga, abuela, ¿es que tan mal lo hago de niño? No, hijo, supongo que no. Como todos tienen mucho empeño en que me haga hombre. Y tendrás que hacerlo, Joselito. ¿Quieres que no? Desde mañana mismo vas a la escuela. Te gustará. Tendrás amiguito. Verás. Te he comprado una cosa que te va a gustar muchísimo. Hombre, está al revés esto, como me lo da al revés. Toma, anda, quítate de allí. Mira, esto, esto es grande, hijo. Mira, un traje de marinerito. ¡Miren! ¡El marinero de agua dulce! ¡Ya hay una vez! ¡Un barco chiquito! ¡Ya hay una vez! ¡Un barco chiquito! ¡Ya hay una vez! ¡Un barco chiquito! ¡Tan chiquito, tan chiquito que no voy a navegar! ¡Ya, parad vuestro barco! ¡Alto! Colón quiere dirigirnos la palabra. Si seguís bromeando, os voy a dar una torta. ¿Una torta de qué? ¿De chorizo o de guacamole? Bueno, ¿quién es el que quiere pelearse conmigo? ¡No! ¡Tú eres hombre! ¡Yo! El duelo será a trompones y con las reglas de siempre. No se valen ni arañazos, ni pellizcos, ni patadas. Perderá el primero que se raje. No se responde si hay chipote o sangre. Los mirones son de palo. El que raje, pamba en la ley del hielo para toda la semana. ¡Vamos afuera! De este salón y no regresar a clase hasta que se hagan amigos. Y tiene los ojos azules. ¿Qué azules? Y son cafés. De veras que es una maestra padre. ¿Qué padre será madre? No seas tonto, padre, quiere decir que es muy buena. Este colegio, si no fuera por ustedes, sí que me gustaría. Y perdona mi terquedad en que vengas a comer con nosotros. Pero yo tengo empeño en que tú y mi nieto se conozcan mejor, para que no se encuentren tan solo en la escuela mientras hace amistad con los otros chiquillos. No se apure. Creo que hoy ha hecho un gran amigo, ¿verdad, Joselito? Sí. ¿Y quién es ese amigo, hijo? Contesta, niño. ¿Que no oye?
después que la golondrina tiene el sonido en las orejas? ¡Vámonos, abuela! ¡Pero niño! ¡Por Dios! Perdón, señorita, ¿la acompañamos? ¡Ay, explícate, niño! ¡Que podéis echar fiesta al diablo! Y a mí por poco me lleva de la carrera que me has hecho dar. Señora Arciaga, tengo mucho gusto en saludarla y desearle una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Pero si falta mucho, estamos en febrero. El tiempo vuela, señora, y en menos que cante un gallo, mire, es el 24 de diciembre y quise ser el primero en felicitarla. Vaya, pues muchas gracias y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y a usted también, señorita, aunque no tengo el honor de conocerla. ¿Cómo? ¿Pero no se conocen ustedes? Si es Julieta Aranda, la hija de don Raúl y maestra de Joselito. Ah, la hija de don Raúl. Pero si tan chiquitita que estaba cuando nació, y mira nomás. Ay, ya usted. ¿Y su nieto, doña Refugio? Mira nomás qué muchacho tan lindo. Tan bonito que se ve con su trajecito de marinerito. ¿Verdad que sí? Sí, parece un cromo. Y no se lo quería poner. Ni nomás. ¿Y usted qué le parece, señorita profesora? No sé. Los niños tienen sus ideas. ¡Ah! Pero con la educación que ustedes dos le van a dar, va a ser un famoso poeta, como ese pelado que se llamó Adolfo Póker, el de los nidos de golondrinas. No más, qué mujeres tan tiernas para despedirse, hombre. ¿Quién es ese hombre? Es alguno de los bandidos de la diligencia. ¡Dios mío! Dame, señor. Vamos, bebé. Voy a dar parte a la policía. No, vaya, señorita. Realmente, él no hizo nada. Solo estaba allí. Pero, niño, no dijiste que era el más feroz. Y no dije feroz, sino veloz. Era el que más corría alrededor de la diligencia. Fue lo único que hizo. ¡Da lo mismo! Es de la banda y habrá que avisar por si la moja. Espere, abuela. Es que no estoy seguro si es o solo se parece. Como por aquí todos se visten así, me pasa como con los chinos. Ya todos los veo iguales. A mí me sucede lo mismo. Y ese hombre no tiene la cara de asesino. Eso no importa. Judas era el más hermoso de los apóstoles y sin embargo fue el más traidor. Su actitud es muy sospechosa. Ahora recuerdo no haberlo visto nunca. Yo tampoco, abuela. Creo que hasta podría jurarlo. ¡Niño! ¿Que tú no sabes qué pecado jurar en vano? Es que está muy nervioso, ¿sabes? Mañana te purgo con aceite de ricino. Anda, a ver si le falta agua a los animales. Sí, abuela. Es evidente que ese hombre asustó a mi nieto. Ay, ¿y si es uno de los asaltantes? ¿Qué pasará si cree que mi nieto lo ha reconocido? Por Dios, no lo dejes salir solo de la escuela ni un minuto, ¿sabes? Porque es tan pequeñito y además un santo, un verdadero santo. Mira cómo te has puesto en marinero.
Y todo eso lo has hecho a propósito, para arruinarlo. Pero no te saldrás con la tuya de vestirte como te dé la gana. Mañana te compro otro, y otro, y otro más. Y vas a estar vestido de marinero hasta que yo grite, ¡tierra!
cosa temprana. A ver, dejar a pesca del río con mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra mojada. ¡Hola! ¡Aterraje Jalisco! Pa' que pueblito, color ojos jarritos, Jalisco, 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 hacen más fresco el don que te pase para la Biblia, junto al mariachi, que los pariales y alfarería suenan con triste melancolía. Conservas agua del pozo y en tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Con que lo espero a comer a las 2 de la tarde en punto
Y tú, niño, cámbiate de ropa, que estás hecho un asco. ¿Con qué? A las 2 en punto. Está bien, ¿enterado? Señora. Sí, señora. Bueno, hasta luego. ¿Ya lo ves? Vaya, pa' abuelita. ¿Oíste? A las 2 en punto. Y yo que no me he matrimoniado para no dejarme mandar como todos los pobrecitos casados. Y no me voy a dejar mandar de una abuela ajena, no, señor. Bueno, pero es la mía. Y como somos socios, pues algo te toca a la abuela. Oye, ¿por qué no te quedas aquí? Lo pasaremos bien. En lugar de ir al colegio, nos iremos a bañar al río. Me enseñarás a jugar baraja y a conocer los gallos, ¿sí? Eso sí que no, señorito. Usted va a ir a la escuela. Y va a ser el mejor alumno. Porque cuando yo regrese por aquí me lo quiero encontrar hecho todo un hombrecito. Y se acabaron las mentiras, sí, señor. Adiós, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Antonio, esos hombres son de los asaltantes. ¿En qué quedamos, muchacho mentiroso? ¿Sabe quiénes son esos señores? Son nada menos que el presidente y el secretario de la Junta de Obras Benéficas de aquí de Ocotlán, Jalisco. Pero estoy seguro, socio. Esos ojos los tengo grabados aquí. ¿Sabes lo que tiene allí? Es una máquina de echar mentiras en lugar de sesos. Y no vuelvo a hablarme de asaltantes porque me lo sueno. Muchacho tan visionudo. En los minutos que dedicamos a las lecturas selectas, toca hoy el turno a uno de los más brillantes dramaturgos que haya dado el mundo. Él se llama William Shakespeare. He escogido una de sus obras más populares, que se llama Romeo y Julieta, la más bella historia de amor que se haya escrito, en la cual dos jóvenes enamorados mueren por su amor, víctimas del odio y la incomprensión de sus familias. La parte que vamos a leer tiene lugar en el balcón de la casa de Julieta, hasta el que llega su enamorado Romeo. Princesita, princesita, la de ojos azules y labios de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Quiere al que adorándote muere, besa mi encantadora princesa, al que a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza, en tu boca hay olor de claveles, en tu risa argentina alegría, y en tu boca el dulzor de las mieles. Princesita, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Ay, princesita, princesita, la de ojos azules y la de mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Julieta, mi Julieta. Oh. Oh. Oh, pues, ¿qué traes? Subiendo de corta, la pierna izquierda. Viene, 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 muy bien. Seque su caballo, séquelo, séquelo.
¡Qué pelado tan bueno! A ver, mi querida señorita ex maestra Julieta, los regalos que le he hecho todos los días no ha sido para que pongáis buenas calificaciones como los otros. Quiero que cuando sea grande seáis mi novia. ¡Joselito! ¡Venga para acá! Para que si alguien se opone, poder morirnos como Romeo y Julieta. Solo que yo me enterraré el cuchillo en donde no me muera, para que cuando me despertéis, casarnos de todos modos. Firme el gran corazón hinchado de amor de Joselito. Joselito. Es el mejor perfume que hay en la botica. Como que me ha costado 4 reales un chorrito. A todo me parece muy bien, pero... ¿Qué, la profesora no te lleva algunos añitos de la edad? Por eso digo, para cuando yo sea grande. Está bien, socio, haré lo que pueda, pero no respondo, ¿eh? Porque yo nunca he hecho esos papelitos de... Ya sabía yo que eras mi cuate y que contaba contigo. Chócala, socio. Chócala. Señorita profesora. Perdone que la detenga, pero necesito hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, señorita, se trata de Joselito. Ah, justamente pensaba ir a ver a doña Refugio. Ese muchacho me tiene preocupada. Se porta en una forma. Muy justificado si se conoce la causa. Ese muchacho vive en otro mundo, señor Cueto. Señor Cueto. ¿Por qué no me dice Antonio? Y yo le digo Julietita. ¿Quiere? Bueno. Rebelde, pórtese serio. Puedo verla mañana. A la salida de clases. Rebelde, creo que se nos va a hacer pelado. Ahora, se va a levantar el toro. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!
dichosa, ¿cuándo vamos a vivir en paz en esta casa? ¡Ataque, cobarde! ¡Defiende, indios del ánimo! ¡Pum, pum! ¡Dichosos los ojos que lo traes por aquí! Es que desde hace tiempo quería conocer a su nietecito, doña Refugio. Más que ya ve cómo ando siempre apilado al trabajo. Pues pase, pase usted por aquí. Gracias. ¡Aguas! ¡Joselito! 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 ¡Sal de ahí, demonio! Pero el señor Manuel ha tenido la gentileza de venir a verte. ¿A mí? Hola, Joselito. Aunque sea tarde, he venido a traerte un regalito de bienvenida. Yo conocí bien a tus padres, que en paz descansen. Antonio. ¿Qué le pasa a ese loco? Es que estábamos jugando a los indios y a los asaltantes. Él era el indio y yo... Yo tengo que alcanzarlo. Pero si saben que no pueden salir todavía. Ahorita mismo voy a traer ese escuincle de Antonio. No, no se vaya fuera. Niño, atiende a tu visita, vamos. No te vaya a dar una corriente de aire, criatura. A mí no me gustaría que te pasara nada. Mira lo que te traje. Es de verdad y del mejor acero. Pero ten cuidado porque te puedes hacer daño con él. Este cuchillo es de un asaltante que juró matar al que lo reconociera o hablara de él. Guárdalo. Y sobre todo guarda el secreto, porque si no... Y no hables de esto con tu abuela ni con ese tal Antonio. No sea que se vayan a morir. Adiós, Joselito. Ay, bienvenido a Ocotlán. San Antonio bendito, haz lo posible porque nuestro señor recoja al tal Juan Manuel en su santo seno. Y dame valor para entregar la carta a Julietita, aunque ya no tenga perfume. Al fin lo que quiero es que la lea, no que la huela. Un momentito. Al pie de tu ventanita, mi amor te viene a cantar. Al fin mi amor necesita tu amor para no llorar. En esa laguna rica de tu ventana florida, igual que las madres selvas, se está enredando mi vida. Y ay, 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 te vengo a cantar. Ay, 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 te vengo a adorar. Ay, 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 te vengo a rogar. Ay, 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 no lo puedo evitar. La noche nos va cubriendo, ya es hora para arrullar, porque a los enamorados nos gusta la oscuridad. Un beso tuyo es mi anhelo, sentir tu cuerpo cerca.
boquita para besar tu boquita, sentir que me voy al cielo. Lindo es querer, ay, 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 tú me haces soñar, ay, 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 ya te quiero besar. Socio, traidor.
Blanco. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te ha dejado fuera? ¿Por qué estás nervioso? ¡Ay, qué raro! ¿Qué es esto? Niño, dame ese juguetito.
¡No puedo, jefe! ¡Porque si me suelto, me caigo! Antes de la diligencia. ¡Háganse cargo de ellos, muchachos! Me salvó la vida. Ahora he aprendido a querer a un caballo. Y yo he aprendido que se puede querer más a un niño que a un caballo. ¿Qué esperas para abrazar a tu novia, Antonio? Yo ya pienso que es demasiado grande para mí. Además, no tiene los ojos azules. ¡Muy bonito! Haciendo crecer la familia sin consentimiento de la abuela. ¿Eh? Sí, abuela. Además, se me ha estado ocurriendo que podríamos ser la mejor familia del mundo. Siempre que Antonio y Julieta se casen y se vengan a vivir con nosotros. Bueno, eso, si ese grandulón se decide a echar raíces. Yo ya las eché. ¿Y qué mejor que su casa para sentarme? Mire nomás, en una sola jugada, mujer, hijo y hasta abuela. Esta partida sí que la gané. ¿Socios? ¡Socios pelado! ¡Socios pelado! ¿Pero yo qué? ¡Pues socios! ¡Pues socios! ¡Socios! ¡Ay, qué